Nós estamos aqui em Cuba, em Havana, né, num sindicato, numa entidade, na verdade, de periodistas cubanos, algo como Associação Brasileira de Imprensa, e marcamos um encontro com a Danicela Henriques e a Alina Montalvo. São duas médicas cubanas que participaram do Mais Médicos. A Danicela foi para lá em 2017, e a Alina em 2016. A Danicela ficou em Piracicaba, o seu marido em São Paulo, e a Alina em Santo Antônio do Pinhal, ali perto de Campos de Jordão. A ideia é bater um papo aqui com elas e tentar explorar um pouco como é que foi esse período que elas tiveram no Brasil, como é que elas se sentiram recebidas pela população, se tiveram problemas com os governos, enfim, contar a experiência de duas médicas cubanas do Mais Médicos no Brasil. Como é que foi esse processo de ir ao Brasil? Eu estou falando em português porque elas viveram lá no Brasil, então entendem perfeitamente. De participar do Mais Médicos e o que isso significou para ti, enfim, como você foi recebida, como foi viver em Piracicaba. A missão foi muito linda e muito importante para a gente, sabe? A gente chegou lá em 6 de junho de 2017. Ficamos mais ou menos um mês em Brasília, enquanto que preparávamos a documentação e todo aquele negócio que a gente precisa para morar lá. E após o dia 28 de junho, chegamos à prefeitura de Piracicaba, muito bem recebida pela doutora Anaís, el secretario de Saúl y el doctor Pedro Melos, y un equipo que tenía muy bien preparado allá, muy, muy, muy bien recibida. Nos ubicaron cada uno en un puesto de Saúl, Piracicaba, una ciudad que tiene un promedio de unos 73 puestos. Allá ficábamos 23 médicos cubanos. 23 médicos 23 cubanos. Cubanos. Junto Quantos médicos tinha em Piracicaba? Você recorda? A gente não conhece em realidade. Só cubano, a gente pode falar que tem 23. E todo mundo muito bem recebido, muito bem atendido. Eu trabalhei no posto El Dorado, num bairro mais ou menos da população aí de Piracicaba. Muito bem. Relevei a outra doutora. Ela ficou 3 anos lá, já cumpriu seu período de sair do posto e a gente foi lá e relevou. A população muito bem, é um equipo de saúde completo, com uma enfermeira chefa, 2 técnicas de enfermagem e 5 agentes comunitários de saúde. Ótimo. Uma população de mais ou menos 3 mil pessoas. Que eram atendidas nesse posto. Em esse posto. E uma população muito idosa, sabe? Pessoas mais bem da terceira idade. Mas tudo muito legal. Ótimo. E você, Alina, foi para Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal, ele é quase Minas Gerais, né? Sim. Bem, eu cheguei no 12 de outubro de 2016. Ficamos em Brasília aproximadamente um mês. Luego fuimos para Santo Antonio do Pinhal. Era la única médico cubana que estaba allí. Para mí fue muy, muy lindo. Era un lugar de mucha naturaleza, donde la población de allí, eran todos trabajaban la tierra. Principalmente esa ciudad es dedicada al cultivo de vegetales, algunas otras hortalizas. Y una población, sobre todo, muy, muy humilde. Cuando llegamos nos recibió la enfermera Ana Paula, chefe de mi equipo. Llegué un día feriado, ainda así los colegas de allí me recibieron
muy afectuoso. Y después comencé a conocer cada uno de los barrios que iba a trabajar. A diferencia de mi colega, yo ficaba generalmente visitando cada día un punto diferente. Eran 4 barrios que yo atendía allí y tenía todo el equipo completo. Algo que fue muy bueno fue lograr hacer equipo con todos ellos. Fue bastante fácil, por una parte, el carisma que logramos tener entre ambas partes y realmente logramos hacer un equipo. Eso es muy difícil, a veces hasta con personas de su propia lengua. ¿Y usted aprendió a hablar portugués lá? Comencé a hablar portugués casi en 10 días, tuve que aprender portugués. Y después fui, allí no tenía otra manera, era 24, casi por 24, hablando portugués. Aunque ellos me falaban, la doctora que me fala enrolado, para ellos era maravilloso compartir con humo, ¿no? Y realmente me dedicaba mucho los fines de semana, al estar sozinha, a visitar cada uno de los pequeños comercios y conversaba mucho con las personas. Eso me fue ayudando mucho en el idioma, porque además, por otras experiencias que uno tiene en otros países, generalmente estábamos los médicos siempre en grupo. Y era un poco más fácil al estar en un lugar que está você sozinha, que no tenga más nadie. Lo que sí puedo hablar ahora que dejé una gran familia, que todos me ligan, que los resultados de trabajo en aquel lugar fueron muy buenos. La secretaria de salud y el prefecto estaban muy contentos con las cosas que logramos, con todas las actividades que se hacían de hiperdía, visitas a casas. Generalmente pacientes con problemas que íbamos y visitábamos. Y realmente se logró tener una comunicación muy buena. Para mí fue una experiencia formidable. Yo llevé amor, salud y esperanza a muchas personas allí. Y para mí fue algo lindo que voy a tener siempre conmigo y que siempre mi familia de Brasil la voy a estar queriendo todo el tiempo. Y vocês ficaron muy ofendidas com aquilo que o Bolsonaro falou, chamando os médicos cubanos de escravos? Eu vou falar uma coisa. A gente, como a doutora, meu colega falou, a gente ha trabalhado em outros países. Mas Cuba presta serviço em um monte de países no mundo. Mas ninguém, nunca, nenhuma pessoa ha falado mal dos médicos cubanos. Mas ele tuvo una expresión muy difícil para la gente, ¿sabes? Y a mí en lo personal, a mi persona, yo acho que sí molestó más. También la gente tiene que hacer una cosa. La población brasileña que la gente trabajaba nunca ofendió a nadie, nunca. Inclusive la gente que sí ficaba trabajando con médicos brasileños y otros médicos extranjeros que no eran cubanos en el programa en Piracicaba, nunca nos sentimos discriminados por los demás colegas ni nada más. Por él, sí, eso es cierto. Y sí nos afectamos y ficamos tristes. Cuando se dio la noticia, fue muy difícil para la gente, ¿sabes? Porque era como un encuentro entre la población pedía, no va embora, doctora, fique aquí con la gente. Doctora, no va más. Uno tiene sentimiento también por su país, respeto a la dignidad de nos, que yo acho que más el pueblo, la población brasileña nunca, no. Eso sí es verdad, sí que no. Más él sí, yo al menos yo me sentí ofendida. Yo sí. Y você, Alice, você está en una ciudad un poco menor, ¿no? Sí, a pesar de ser una ciudad un poco menor, turística por parte, cuando nosotros vimos toda la agresión verbal que hacía el actual presidente contra nosotros, realmente me sentí muy indignada. Indignada porque considerábamos que habíamos tenido una participación activa de toda la formación de nosotros para ir a esa misión, con exámenes que habíamos feito,
con una especialización que se hizo allí en el país durante un año, donde hubo que presentar una tesis a la universidad, donde siempre estuvimos vinculados a la facultad y hacíamos cursos de 30 horas cada mes. Por eso que falo, que uno se siente indignado. En ningún otro país, ningún mandatario ofendió a los médicos como lo hizo él. Y más triste ainda, porque dejaba a personas que habían tenido una esperanza de tener un médico a un lado de él, que pasábamos la mano, que llorábamos junto con él cuando fallecía algún familiar o pasaba o acontecía cualquier cosa, y compartíamos con él cualquier tipo de actividades que hicieran. Eso nos dio más dolor ainda. También aquello, más tristeza ainda en la población indígena, que iba a perder esa oportunidad que habían tenido. Tuve la oportunidad de hablar con médicos brasileiros que me falaban que los únicos médicos que iban a ir a esos lugares éramos nosotros los cubanos, porque ellos no iban a ir a prestar esa atención. Entonces, eso... ¿Tinha una comunidad indígena lá en Santo Antônio do Pinhal? No, lo que estoy hablando de manera general. General. Sí. La población allí toda realmente estuvo muy agradecida por lo que hicimos. Ninguém quería que uno se fuera del país. Todos ficaban así como faló mi colega, que por favor, doctora, fique. Los meninos llorando. Fue muy triste. Ainda tengo en mi celular filmaciones de meninos que me falan que fui su mãe, que fui su tía, que fui todo para él. Dejamos una parte de nuestro corazón allí, porque veíamos, falaban inclusive, decían, doctor, ¿y quién nos va a hacer reír? ¿Quién va a jugar con nosotros los fines de semana? ¿Quién va a comprar un sorbete para nosotros? ¿Quién me dio un carrito? ¿Quién me dio una mochila? De esas cosas así que uno faz por los hijos de uno y por la familia de uno, uno lo hacía allí con él y con aquellos que no tenían la oportunidad de tener esas cosas. Y entonces eso enriquece el alma. Y a pesar de todo lo que falara Bolsonaro, la indignidad, es decir, la indignación no era en relación a que nosotros nos sintiéramos que no éramos eso. Sabíamos que nosotros estábamos por encima de todo lo que él falara. Y creo que el resultado fue ese, que salimos de allí, estamos en nuestra tierra, con nuestro sol, con nuestro pueblo, con nuestra familia. Y realmente dejamos cosas que ainda por hacer allí. Creo que el hecho que el país no continuara con un médico salí, sé que el país no va a poder cubrir todos los lugares. Y eso a nosotros nos da dolor, porque son personas que tuvieron la oportunidad, por lo menos, que algún médico le llegara, y no llegara el médico para hacer una receta ni nada, sino aquel médico que llegó con amor, con entrega, que compartíamos todo con él. ¿Se moraba en la periferia de Santo Antônio do Pinhal o allí en el centro? En el centro, en el pueblo. No centro. ¿Vocês trataban, trabajaban como clínica general allí, atendiendo todas las demandas de salud? ¿Y cómo es que ustedes perceberam a medicina brasileira, que é tão segmentada, tem um médico para cada coisa? A gente trabalhou como médico geral, mas a gente em Cuba tem especialização, especialista em medicina, o que a gente chama lá de família. Mas, como explicou meu colega, a gente foi lá e, además, se super especializou, isso, medicina familiar na Universidade de São Paulo. Tá? Então, a gente trabalhava allí, veía todo. Una cosa que llamaba mucho la atención a la gente cuando nos llegamos allá, la mesa era aquí y del lado de allá, un paciente. Entonces, los médicos cubanos estamos acostumbrados a poner al paciente al lado nuestro. Entonces la gente falaba, no, es que hasta el aliento es muy importante para el médico. Entonces es importante acercarse. La experiencia es así. Los pacientes falaban, aquí la consulta da en 2 minutos. Você lleva 40 minutos haciendo la consulta conmigo. Entonces, inclusive, pedían así. Tem que apurarse, son 300, 400 pacientes por mes. Você tem que ver un paciente cada 15 minutos. No, a lo mejor él lleva 15 minutos, mas él no lleva 15 minutos, él lleva una hora
Então, uma hora um, 15 minutos aquele que não precisa. Hay que tocar al paciente, eso le llamaba mucho la atención a los pacientes. Ese examen, ese tiempo de interrogación, de conversación con el paciente, que explique su problema. Mas también visitábamos los pacientes en su casa, quienes, los que tenían necesidad de visitar en su casa. Indiscutiblemente, la misión cubana. Yo creo que el programa Más Médico dejó a la bom, indicadores bom. Entonces, solo eso falaba por sí, solo la atención de los médicos cubanos, que no éramos solo médicos cubanos en el programa Más, la mayoría éramos médicos cubanos. Y los indicadores de salud de Brasil mejoraron en los 3, 4 años que cumplió el Más Médico. También esa experiencia muy linda que la gente tiene aquí de hacer actividad educativa, palestras. Yo creo que Brasil también es al menos Piracicaba. Piracicaba es una ciudad que cuando uno conversa con otros colegas, da de cuenta que no llevan el SUS como es en otros lugares, más en Piracicaba. Es una ciudad que el Sistema Único de Salud se cumple bien. Uh-huh. Es decir, la prefectura trabaja mucho en conjunto. La ciudad más rica, ¿no? Mucho conjunto con los puestos de salud. Mas allí, todo es como dice el SUS. El SUS fala que así y así faz. Es muy interesante trabajar en Piracicaba, mas la gente comparó los trabajos que tiene yo, por ejemplo. Mas ella a lo mejor tenía otro sistema, yo no. Yo daba consulta, actividades de terreno, actividades educativas, conferencias con la población, todo como marca el SUS, como así, exactamente como fala el SUS. ¿Y usted no, Alice? También. También. A pesar de ser una ciudad pequeña, inclusive mi secretaria de salud era miembro de la directiva del SUS y era por sus resultados de trabajo durante... Se trabaja muy bien, Ala. Y allí estaba todo muy bien organizado con los agentes comunitarios. Logramos hacer ainda un poco más de cosas, pero todo lo que estaba implementado en el SUS, los protocolos, todos fueron cumplidos tal y como estaba. Era lo que se falaba anteriormente. Había lugares donde inclusive los equipos no estaban completos. En el caso de necesidades, eran 3 médicos, 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres eran brasileiros, con los cuales teníamos buena comunicación. Pero generalmente la forma de trabajar, el número de pacientes que yo atendía, era mucho más que ellos. Y generalmente yo llegaba a todas las a mayor cantidad de casas. Cuando ellos veían los indicadores, generalmente que terminaba el año, la que más visita domiciliaria tenía era el equipo número 3. Equipo número 3, Sertancinho, tengo que decirlo así, porque si no, mis colegas de allí se van a poner bravas si no menciono eso. Y además, fueron resultados muy buenos, logrados de esa manera. Y me parece a mí que el Sistema Único estaba bien diseñado. Está muy bien. Y que en algunos lugares pudiera ser que se practicara de esta manera, como coincidió en nuestros lugares, que a pesar de ser una ciudad de estas ricas, y esta es una ciudad que a pesar de ser turística por la parte de la naturaleza, es una ciudad de personas muy humildes, obreras la gran mayoría, y que en un principio, con los mismos trabajadores propios, es decir, la técnica de salud y demás, ellos llegaban a casas y muchas veces ellos no abrían la puerta. Cuando llegó el médico, en este caso, Noso, ellos, a todas veces que nos llegábamos, ellos abrían la puerta. Y él falaba inclusive, doctora, yo tengo que hacer tal visita. ¿Usted cree que pueda ir con Noso? Inclusive un día que era sexta-feira, que era el día que yo tenía para estudiar, ese día a veces ellos me falaban, doctora, hay que hacer curativo. ¿Usted cree que puede ir con Noso? Porque a veces no nos abren la puerta. Y yo iba, los acompañaba, compartía con ellos. Y ellos lo notaban como algo inusual,
porque dice que ellos nunca al otro médico brasileiro le podían decir eso, porque el médico trabajaba el horario exacto y no hacía otra cosa fuera de ese horario. Y a veces nos pedían cualquier tipo de cosa que se pudiera hacer en la familia, de, inclusive ayudábamos con ropas que donaban algunas personas, y a las personas más pobres, los niños más pobres, le llevábamos brinquedos, le llevábamos ropa, a veces cualquier cosa que teníamos que pudiéramos compartir con ellos también. Y eso creo que fue valorando a la actividad del médico de familia, de la parte, como decían ellos, mi doctora cubana, como algo que fue diferente, extraordinario. Ficar longe da família tanto tempo, como é que é isso, assim, como é, quão difícil é ficar longe dos filhos, longe do marido? É difícil porque podem acontecer muitas coisas. Inclusive, antes de eu sair, minha mãe vinha a cuidar minha família e minha mãe faleceu de câncer. Isso foi muito forte para mim. Chegou um momento em que eu pensei se vou ou não vou a Brasil. Mas a família me falou, nossa, se você sempre ha dado passo à frente, sua mãe vai sentir-se orgulhosa que você faça o que você tinha pensado. E que não seja porque ela não está hoje fisicamente, você não vai fazer. E já uma vez que uno está em el país, quando você está, ficava fim de semana, os domingos são tristes onde quiera que você esteja. Mas ainda mais, si você no tiene la familia. Me lembro que el primer mes yo ficaba andando la ciudad de Santo Antonio de arriba hacia abajo a partir de las 11 de la mañana. Yo subía y decía, me sentaba en algún restaurante pequeño, tomaba una cerveza en nombre de la familia, me comía una pizza o algo y después iba para la casa. Me sentaba y a esa hora oí música o asistir la televisión, y realmente era tan monótono que llegaba el momento que uno decía, y la comunicación también se hacía un poco difícil, porque al estar en un lugar de montaña, muchas veces por el clima y demás, se hacía un poco difícil la comunicación. Y eso realmente te duele cuando tú estás tan lejos y no sabes qué está pasando del otro lado, y tienes siempre ten el miedo de que va a acontecer algo y usted no va a estar presente. Pero es algo que no solo los médicos cubanos hemos sabido lidiar con ese desequilibrio, y hemos tratado de buscar y compensar. En cada lugar uno va sembrando esa familia que estaba hablando y que va llenando ese espacio que faltaba, que fue lo que aconteció conmigo, que con otras familias allí brasileiras, con meninos que habían allí, yo compartía, yo hacía lo que podía hacer con mis hijos. Y eso realmente me llegó a equilibrar un poco emocionalmente. Pero es muy difícil estar separado de la familia. Para él aquí también, porque sabían que estaba su niña, tenían miedo que me aconteciera algo y que después llegara a Cuba en otras condiciones. Y eso realmente es algo que es indescriptible. Donde quiera, cada vez que uno sale con el corazón en el medio del peito, apretado, y siempre pidiendo de que no acontezca nada durante el periodo que uno esté, porque la vida es de cada día. ¿Y por qué ustedes, sabiendo de todas las dificultades, la distancia, mesmo así, aceptan trabajar en un país tan longe, por ejemplo, como Brasil? Porque, nos estamos educados bajo un principio, desde un inicio, de que no se nos formamos como médicos, de que el internacionalismo es algo que está dentro de nuestra vocación y nuestra formación. Nuestros padres también nos enseñaron desde nuestro nacimiento a que eso era algo importante. Entonces, para nosotros, mi primera misión cuando yo salí fue con el MISH en Centroamérica. Y realmente fue una experiencia inolvidable. Yo trabajé allí con indígenas, dormía en las aldeas, en las mismas condiciones que los indígenas. Y para mí eso fue una gran escuela. Cada vez que você sai em uma missão diferente, você volta para Cuba mais patriota, melhor profissional, melhor mãe e melhor mulher. É incrível a transformação que uno tem. E cada vez que você vai a outro lugar, aprende cada vez mais. Eu venho de pai, meu pai também é médico.
E meu pai cumpriu a sua primeira missão em 1972. Eu acabava de nascer, sua primeira missão em Argélia. Eu cresci assim, vendo a meu pai, que é médico, viajando, voltando, experiência aqui, experiência allá. Minha irmã também é médica, também estuvo em Brasil, em Piauí. Ela estuvo em Piauí. Passou 3 anos lá, foi de las primeiras médicas que foram lá. E a gente trabalhou em outros países também, com uma experiência inolvidável também. E uno está acostumado, uno aprende cada dia mais profissionalmente, porque em outros países existem doenças que em Cuba não tem. Então a gente aprende lá. Por exemplo, eu aprendi um monte do Chaga e Leishmania assim em Venezuela. Nunca em minha vida vi em Cuba. Lá aprendi. Aprendi um monte de tuberculose e chikungunya em Equador. Aqui nunca vi. E sempre uno tem uma nova experiência aparte. A gente. Meus filhos ficaram aqui em Cuba, 2 filhos. Um está na universidade e o outro tem 16 anos. Vai ser médico? O maior não. Tá? Vai fazer engenheiro, já vai graduar em julho. É. Yeah, porque nosso país dá a possibilidade que todo mundo estude. E meu filho vai cumprir 23 anos, já vai graduar de médico, de engenheiro. E o pequeno fala que quer ser médico. Não sabe, ainda não sabe. Tem 16 anos. E é difícil, sabe mais? Eles iam a Brasil el 22 de dezembro. Iba a passar Navidad e fim de ano, virada de ano lá com a gente. Tristíssimo. Eles estavam mais tristes que eu porque não puderam ir. Porque a gente voltou. Porque eles estavam loucos por conhecer o Brasil. E quando a gente chegou aqui, eu falava: mãe, aprendi a dançar samba? Eu falei: sim. Sí. Coisa como essa lá. E pero a gente lá também pergunta: doutora, traga seu filho. Ah, sim, sí, vamos trazer um filho aqui a conhecer, para que aprenda. A gente tinha a possibilidade de levar o filho, mas a gente não pudo cumprir o sonho do filho de ir lá ao Brasil. Ok? Todavia está perto, podemos voltar de visita. Uma hora o governo muda, né? Queria que vocês mandassem um recado para os brasileiros, para as pessoas que vocês atenderam lá. Sobre tudo isso, que sepa que aqui o coração de nós está com eles lá. Que a gente tem muita saudade da experiência tão bonita que a gente teve lá. Que nunca a gente vai esquecer de eles. E eu amei o Brasil, adoro o Brasil, gosto do Brasil, é muito lindo o Brasil. Todo. Conheci muito de lugares de São Paulo. Desde Presidente Pitácio, Presidente Prudente, Vira do Uru, conheci. E adorei São Paulo, é lindo. Lindo, lindo. E a população também é muito linda. E a gente não foi lá a fazer política, só nós fomos lá a brindar o que nós sabemos, o que nossa grande revolução nos ensinou, e é a ser humanitário, a brindar serviço de saúde e a conhecer, e também porque não aprender um monte. Porque também a gente aprendeu um monte da população brasileira. Os brasileiros são muito legais, eu sempre falo assim. Ninguém no mundo parece mais ao cubano que o brasileiro. Gosta de rumba, gosta de pinga. Cachaça. Pinga, que é bebida lá, aqui é ruim, mas lá é bom. E gosta de dançar, e gosta pouco de trabalhar. A gente também. Alina, e você, manda o seu recado. Meu mensagem para o povo de Brasil é que eu me senti muito bem acolhida ali, que adoro muito a Santo Antônio de Pinhal, adorei muito meus pacientes, eles sempre vão estar comigo, de feito eles se comunicam dia a dia comigo, e realmente me senti muito feliz de haber cumplido con la parte de mi misión como misionera de saúde. Di amor, di saúde, como faleo anteriormente, y di esperanza a muchas personas que no la tenían. Entonces creo que ese es el mejor mensaje, es que siempre van a estar aquí con nosotros, en nuestros corazones, y que además siempre vamos a estar pendientes de ellos, aunque estemos longo de lugares, estaremos perto, porque el de corazón. Siempre lo voy a estar acercando, aunque sea por las vías de comunicación.
Bom, eu conversei aqui com a Danicela Henriques e com a Lina Montalvo. Quem fez aqui a produção, a filmagem, foi a Adriana De Lorenzo. E como eu disse no começo, a gente está aqui numa casa de periodistas, de jornalistas, algo como a Associação Brasileira de Imprensa do Brasil. Foi um prazer conversar com vocês e muito emocionante também ouvir essa história e assim algumas perguntas que a gente até acabou não conseguindo fazer aqui, vocês contando como foi como foi o cuidado dos brasileiros e das brasileiras, como vocês eram tratadas por eles como filhas, como primas, como irmãs, como companheiras e como também receberam tanto carinho das meninas e meninos, né, como a Lina acabou de falar para mim, nos deixa muito mais tristes de saber que um programa lindo como esse foi eliminado por um presidente responsável. Eu até meu filho. Ele disse que esse é seu irmão. E o outro menino, que é meu outro filho, que é meu filho brasileiro, le digo. Hoje tem 30 anos, cumpriu 22 de enero. Olha. Imagina que esse menino eu estive com ele quando tinha 6 anos. Você é a melhor tia do mundo. Não dá pra esquecer, viu? E quando você voltar, esse vídeo vai ser pra você. Tia, anjo. Pode chorar.